ver, un momentito. Tengo que probar si se escucha bien. Probando. A ver ahora, probando. Probando. Yo creo que ya. Espero que ya se escuche todo bien. No me sorprende. El maldito error ese del audio. Comando fácil, ¿esto qué es? No sé qué es esto, así que este mismo. El medio, El ¿no? túnel se volvió más frío. Miller y yo nos encontrábamos más cerca de la superficie. Pronto nos encontraríamos con el viento ululante. Y nos enfrentaríamos a las criaturas que nos aguardaran. Mi largo viaje llegaba a su término. Pero tendría el coraje, la voluntad de llegar hasta el final. Pues vamos a verlo. Artyom, cuando dejaste tu estación, ¿te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? No veo. Sin saber si salvaríamos nuestro mundo o lo mandaríamos al infierno. Caído todos los tornillos. Tampoco, juro. Artyom, tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la superficie. Esa es la gracia, ¿no? Digo yo. Algo se mueve en la sala de al lado. Abre la puerta, te cubro. Me pega un lazo ahí. A los bichos les gusta colarse aquí. Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta. Busca munición y botiquines en esas cajas. Listo, Artyom. Sígueme. Era. Cargo. ¿Esto qué es? No puedo, ¿no? Epa. Ah, sí que puedo, sí. Necesito luz. Ah, mira, gracias. Guau, chaval. ¿Me voy a bajar? Ahora, Marian, ¿cuánto tiempo? Me cago en todo. Y eso que le he desactivado lo de Steam. Espero que no se vea. Sí que se ve. Me cago en. Antes de salir a la superficie, ponte la máscara de gas. Sin ella te ahogarías como un pez fuera del agua. Casi hemos llegado. Este es el salón de actos. A
Hay muchos lugares, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Está muy cerca de la torre. Vale. ¡Carga el arma! Ya está cargada. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, Marian? Muchas gracias por el host. ¿Estás listo? No sabía que lo había activado eso. Se lo voy a poner en español. Salgamos. Tengo que formatear el ordenador y... Aquí está Artyom. Y bueno, el programa se me borró y demás. Hay que volver a configurar. Me puedo quitar la máscara, ¿no? ¡Adelante, Urban! ¡Adelante! ¡Cambio! Te recibo alto y claro, cambio. Lo que sí que estoy notando es una bajada. Estamos en la torre, repito, estamos en la torre. Ha salido el grupo, cambio. Ah, qué bueno, me va haciendo. Afirmativo, hemos establecido contacto. Ya no deben de estar lejos de la torre, cambio. Recibido, volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre. Entonces actualizaremos nuestra posición, cambio. Vamos, los demás ya deberían estar aquí. Venga. Pasando calor. Yo. Lo que pasa es que ahora... Ahora se está bien, tío. Ahora... Oh, ahí están. ¿Dónde? Ah, mira. Yo ahora mismo no tengo ni calor ni frío. Estoy bien. Pero vamos, ayer... con el ventilador. No pude estar, sí. La cinemática. Me alegro de verlo, coronel. ¿Ha oído ese? Escuche. ¿Qué demonios es? Formar un círculo. Hostia. Mantened la calma. Yo con 20 de munición, ¿sabes? Abrir bien los ojos, muchachos. Venga, dispara. Sí, parece que va a ser más duro que en la biblioteca. Mi orden. ¡Mierda, fuego, discreción! Estaba disparando. En medio, tío. Va muy mal la conexión. Hostia, me matan. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, es parte de... Hostia, pues sí que va mal, sí. Puta mierda. No puedo esconder eso. Me molesta. Sí, sí que va mal, sí. Fotógrafos omitidos. A lo mejor puede ser por lo de... Tuve que volver a configurar el programa.
esto está bien. Está como antes. Ah, vete a saber qué toqué. Para que no pasara esto. Notificaciones. Vaya mierda. Otro. ¿Qué significa esto? Pues creo que voy a bajarle a la calidad del juego para que mi ordenador no tire de más. Total, no necesita tanto. Esto no sé. Es que no puede bajarse más. ¿Se me oye muy bajito? Puede ser que se me oiga muy bajito. He estado toqueteando esto. Y le bajo el volumen a mi micro del ordenador. Básicamente porque se escucha un ruido muy molesto. Entonces, si lo bajo, se escucha menos. Lo único malo es que, bueno, a mí se me escucha menos, claro. Es necesario, pero venga, va, vamos a reiniciar. Se escucha, ¿no? El ruido aún así, que es que va a matar. Mierda, tengo que guardar antes. Espera. Cuando sepa que he guardado, lo apago. Pues a mí no me gusta para nada mi voz. La vida nunca fue fácil en los túneles, pero era en nuestro hogar. Había algo de acogedor en la rutina, en ver los mismos rostros cada día. Pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes, el miedo imperaba en la estación. Yo acababa de cumplir 20 años, y ni por asomo sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter, un amigo de mi padre adoptivo, llegó a la barricada. Uy, eso era guardar. Vamos a reiniciar. A ver. Mira, ya que estoy, podría aprovechar y quitar... A ver cómo quito yo esto. Quitar que me aparezcan amigos. Esta notificación. ¿Cuándo es? ¿Cómo está notificación? No, reproducir. Un sonido, eso sí. Vale, ya está. Se supone que lo he quitado. Pero no va a funcionar. Ay, Dios mío. Venga, va. Ahora o nunca. A ver cómo va ahora. Espero que ahora vaya bien. Torre. Parece antes de la... Bueno, de lo que haya. No sé si fue guerra o qué fue. No me acuerdo ya. Ah, era una foto. Vaya por Dios. Madre mía, ahora me van más FPS. No consigo limitarlos. Se puede ver ahí arriba, pero es que no sé cómo quitarlo. Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. Vamos. Ah, mira, la toco. Ah, se toca la guitarra.
Bueno, un poquito. Apagar las luces, ¿verdad? Que si no... Vale. Tengo linterna. Que no veía nada. El volumen de mi voz. Puedo subírselo, sí. Puedo subírselo, pero es lo que te he dicho antes. El ruido se escuchará más fuerte. Lo voy a subir un 10% más. A ver. Ahora ya es lo que te digo. Seguro que escucharás el ruido mucho más fuerte. Lo que sí que puedo hacer es bajarle el volumen de juego para hacer que subas tú el volumen más alto, pero si me has dicho que lo tienes al tope. Bueno, vamos. Que sí, coño. Mejor. Pero a que se escuche ese ruido, tío. Es que... No consigo que se arregle. Y no soy el único, ¿eh? Ni molesta, así que... A mí sí que me molesta. Me molesta que tengáis que escuchar eso. No soy el único que le pasa, ¿eh? Hay otro youtuber que le pasa, otro streamer que le pasa. Venga, va. No evolucionan bien. Dos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan. Dios. Normal que este haya muerto, ¿sabes? Lo que tarde o temprano acaba en la muerte. Le virgen. Te se ha tomado algo fuerte, ¿eh? Hostia. No, aléjate de mí. Y el juego también se oye bajito, nada. O se sube el juego también. Si aquí hasta sigue probando hasta que todo se escuche bien. Hostia. Es Hunter. A lo mejor es la pizza que tomó. No llaman primero, abre la maldita puerta. ¿Qué pasa? Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. No me explico cómo, manteniéndose por encima de los 100 FPS, dan estos lagazos. Hola, estás bajo en FPS. Bueno, no lo ¿cómo entiendo. Están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición y de los túneles infestados de no muertos. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. Mira qué bien. Dame, dame. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. Ulo, mi dedo. ¿Qué demonios? De algo mucho peor. Ah, oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros alarma no matan. Alarma de intrusos en el respiradero principal. Entra por arriba. Mierda, lo que faltaba. Arriba. Ahí. Kirill, lleva tu grupo a los túneles. Alex, Hunter y... debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom, hazte con un arma. Dámela. No sé. Ah, pues nada. ¿Dónde hay un arma? ¿Aquí? Artyom, consigue un arma. Qué fácil es decirlo, ¿no? Mira, ya tengo un arma. Ah, mira, aquí. Joder, nunca se adentran tanto en la estación. Tiene distinto, pulsa 1, joder, 4, 5 y todo. Vale. Por el hospital, la sangre los atrae. Yo me quedo aquí, que se encarguen ellos. No digo nada, ¿sabes? Aquí agachadito.
mira. Venga, uno menos. ¿Ves que es fácil? ¿Para este? Ah, vale, ahí. Directo. Va mejor, ¿no? Siento poner el móvil un poco. Ya no pega tantos lagazos como antes. No, pegue, jope. Mira, gatillo rápido. Por supuesto, tiene una puntería excelente. Evita que los negros rompan las cubiertas de las ventanillas. Mira, logro menos por hacer. Aquí no hay oscuros, solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes, son Homo Novus, el siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues sabes, hemos perdido. Nos seguimos aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Novus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. 10 soldados curtidos en combate, destrozados y enloquecidos. Los oscuros han arrasado el puesto de guardia exterior. Los oscuros. Me suena de que sé qué es. Es que yo jugué a un metro. No me acuerdo cuál es. Pensaba que era este, pero no. Este no es. Empezaba a ser un tren. Bueno, un tren. No sé si eso se podía llamar un tren. Mierda, mierda, mierda. Toma, mira que he muerto. Mierda. Mierda, mierda. Sabe Dios qué está pasando ahí fuera, al otro lado de tu perímetro. Debo comprobar la situación. Escúchame bien, Artyom. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de polis y busca a Miller. Vale. Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Miller es de Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo. Tienes toda mi confianza, Artyom. No me decepciones. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla, cueste lo que cueste, ¿comprendes? ¿Qué te vas, Marian? Ya me dejas solito. Hunter no regresó. No sería bueno, fácil venga. Encontrar una excusa para salir de la estación Cuídate. E ir hasta Polis. Pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la caravana partiría hacia Riga y que necesitaban guardias. Me apunté a la excursión. Pues venga, vamos a la excursión. ¡Por fin! Tómate tu tiempo, como siempre. Venga, coge tu equipo y ve al andén. Nos están esperando. Te veré allí. Artyom, no te olvides de nada. Ya me olvido de nada. Acabas de adquirir cartuchos de calidad militar. La calidad y potencia de la munición anterior al apocalipsis lo hace muy valiosa. Me ha dado un bajón de sueño. Wow, me entró todo el mono ahora. Te desorienta, pulsa M. Pues vale.
Ir a Polis, hombre. Pues nada, vámonos a ver esto. Suena muy bien. ¿De dónde sacaste ese disco? Se lo cambié a un comando por algo. Estoy harta de esta mierda. No sé cómo lo aguanto. Ya me decía mi madre que me apartara de ti, que no me convenías. ¡Demonios! ¿No te callarás nunca? Pues nada. Muy bien. Ahora dibuja otra cosa. Por ejemplo... Vene. Ya sé. ¿Por qué no una casa en la que te gustaría vivir con mamá y papá? Venga. ¿Qué cojones? Una casa... ¡grande! Y cuando mamá vuelva, se la enseñaremos. Así se pondrá muy contenta. Va a ser una gran sorpresa para ella. Vale, su hija que volvía a la superficie. Papá, ¿cuándo va a volver mamá? Déjate de pesar. Entonces, va el tipo alto y me suelta. Nena, si mi esposa cocinara como tú, sería el hombre más feliz del mundo. Y yo le digo... Es que tu mujer no hay nadie en casa. Aquí no hay nadie. En realidad no estoy casado. ¿Quién es? ¡Ya basta! Artyom, eres tú. ¡Deja de dar golpes! Pues lánzate, nena. No hay nadie en casa. Madre mía, cuánto ruido, tío. Aquí no hay nadie. Mira quién habla de porquería. Con esas huellas asquerosas que vas a asamblea en nuestra estación para formar una alianza militar con Rijas. Mediante el acuerdo propuesto, tener que andar buscándote. No hagas que vaya que he visto los asuntos relativos. Perturbe metro y puestos comerciales que venden armas. Sí. En la guerra, tu arma es tu mejor amiga. Una elección excelente. Buena arma. Este no está mejor que la tuya. Coge algunas. Siempre son útiles. Las tropas morrigas ya vienen de camiones atrás. Esperamos que nuestros ciudadanos den la bienvenida a nuestro. Otra vez borracho. Hola, Arteo. Mueve el culo, inútil. No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. De nada. Va. No sabes más que beber y beber. Mueve el culo hasta casa o piérdete con tu... ¡Acción! ¿Y tu equipo? Ve a la armería y pertréchate. Venga, muévete. No lo he terminado. Barril con patas. Hola, Artyom. Dime, ¿qué te parece el nuevo? Parece un completo inútil. Sí. Tú tampoco naciste sabiendo. Hola, Artyom. ¿Necesitas armas? Hombre. Bien, echemos un vistazo. Metralleta calibre 5.45, fabricada en la armería. Es imprecisa y se calienta como un demonio. Por eso la llaman la bastarda. Dispara ráfagas cortas, Artyom. Llévate también un poco de munición. Dios. Ten un cargador universal para cuando se agote la batería. Vale. Y una máscara de gas. Póntela en las zonas radiactivas o, Dios no lo quiera, si sus botiquines del ejército, por si acaso. Venga, va, dale. Listo, amigo, ya estás equipado. Sí. Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro. Y procura no arriesgarte a lo tonto, ¿de acuerdo? ¿Cómo me lo quito? Vale. Nada, una mierda. Tienes lo peor de lo peor. Qué bueno. No voy a gastar munición. O no la gasto. Quizá no la gasto. Espera un momento. No, no la gasto. Vale. Wow. Qué asco de arma, madre. Me has dado lo peor de lo peor. Pero bueno. Ni que necesitara lo mejor. Desde el primero, ¿Crees que algún día podremos regresar a la superficie? Nunca he visto. ¿Me dice a mí? Es que. Ese tipo ya no existe. Pronto nosotros tampoco. Hola, ¿cómo te va, tío? Va,
sé eso. Pero han pasado muchos años. Hola, Artyom. ¿Quieres vale, ya está. Espera. Quizá hayas oído que nuestra estación pretende aliarse con Riga. No. Vamos a mandarles un par de vagones con ayuda humanitaria, armas y equipo diverso. Tú cuidarás de este cargamento. Será un viaje corto, no debería haber muchos contratiempos. Artyom, una cosa antes de salir. Dime. Sé que admiras a... Espérate, me está poniendo nervioso. La música. Joder, si se escucha igual. Pero la vida de los... No, espera, soy tonto. Perdonad. Esto no lo tengo que tocar, coño. Diferente. Son ahora. Temerarios. Todo en calma, señor. Por naturaleza. No ganarás nada haciéndote el héroe. Así que procura no buscarte problemas. Me ha quedado claro, papá. Ahora vámonos. Sostén la escalera. Venga, aquí. Saludos, bien. ¿Estás listo para salir? Nunca se está listo. Ah, venga, ¿estás listo? Pues vamos. Artyom, siéntate ahí. Y tú, Eugene, aquí. ¿Alguien se ha olvidado algo? Sí. ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos. Chicos, ¿vais a Riga? Sí, precisamente. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca de vez en cuando. ¿Puedo hacerlo? Pues vamos. Sí, claro, a mí que me dé dinero. Suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. Que no nos pase nada. Bien, ¿estáis listos para cambiar de aire? Sé que esto no es un tren. ¡Yuhu, Artyom! No recuerdo ¡por fin libres! ¿Cómo bueno, se llama? Al menos mientras dure el viaje. Será divertido. Peligroso. Mejor todavía, ¿verdad? No. Era la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación. Me preocupaba no haber sido sincero con mi padre adoptivo. Yo no volvería directamente desde Riga. Pero Hunter dependía de mí. Pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Sin él, la vida. Dime, ¿de dónde eres? De Riga. Estoy haciendo la ruta, comprando mercancías. Entonces, seguro que has viajado mucho. Sí, el mercado está junto a Riga. No. Y eso ya es una gran estación. Antes viajaba a menudo a Polis, pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso, vaya o ser de Hansa. Venga. ¿Qué? ¿Cómo me gustaría Hansa entrar? Está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones, pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. ¡Imbéciles! Pues nada. Está cargada. Espacio, chicos. Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya. Ah, mierda. Odio ese túnel. ¿Por qué? De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... no sé, no me gusta. Eso es todo. He sentido trama algo. Mira la sonrisa. Que os vaya bien. Vamos en una vagoneta y estamos armados. Seguro que no va a pasarnos nada. No. Esto, marica, tiro por ti. Duele la cabeza. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes.
Bien, Eugene, ayúdalo. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Artyom, tú vigila la retaguardia. Bien, ayudaré. Así llegaremos a Riga en un instante. La retaguardia es la parte atrás. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca. Y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? Boris. Boris. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Ay, cabeza! ¡Artyom! ¿Qué? Ah, sí, este es el metro que yo recordaba. ¡Artyom! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla, cueste lo que cueste. Pues nada. Si no te ha tocado. Ah, qué pitido. ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad, por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris, despierta, Boris! ¡Mierda! ¡No! Corre por tu madre. Buena, me la da descargada. Ups, perdimos a uno. ¡Me va a coger! ¡Artyom! ¡Ah! No entiendo. Botón derecho, botón izquierdo, me cago en. ¡Conserva la munición, Artyom! ¡Conserva la munición! Sí, claro, yo lo gasto. ¡Ayuda! He muerto, es parte de la historia. Algo me dice que es parte de la historia. Necesito un trago. ¿Uno? Me ganó una
escopeta sin de gratis. La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje, pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Polis, pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Pues eso. Bien, muchachos. Brindemos por nuestro amigo Artyom, terror de los monstruos y demás abominaciones. Por Artyom. Por ti. Bueno, chico. Buena. Demonios. De no ser por ti, Artyom, nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. A tu salud. Por ti, Artyom. Este chaval es tonto. En vez de cogerla, se pone a beber. Venga, va. Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. Vale, habrá que comprobarlo. Ay, no me dejes así. Por nuestra suerte y por Artyom. Vale. Así lo haremos. Por ti. Volved algún día. Este vodka tumba a cualquiera. Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada. Atravesamos una especie de fluvio invisible. Perdimos el control. Tengo mis derechos, por favor. Déjame salir de las... Gracias, amigo. Además, nos salvaste el pellejo ahí fuera. Guardión, a mí no me importa, imbécil. Pero obedezco órdenes. No le afectaba. Así que se puso a disparar a las bestias. La verdad, no sé cómo logramos llegar a la barricada. Así lo haremos. Coño. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Debo de estar volviéndome loco. Sí, totalmente, hijo. ¿Qué te pasa? ¿Tú eres Artyom? Hay un tipo en el callejón esperándote. Es grande y da un poco de miedo. Y huele un poco raro. Bueno, por dos. Te guío hasta allí por una barra. Vale, pues búscalo tú solo. Y no, tú eres muy codicioso. Codicioso, dice el niño. ¿No puedo sacar armas? Joder, tío. Feo. Bueno. ¡Venid! ¡Mirad! ¡Probad! ¿Sí? ¡Y comprad! ¿Necesitas munición? Pregúntame a mí. No, quiero. Buen trato. Es solo para exhalar. ¿Esto qué es? Filtro. Ah, vale, nada. ¡Tira esa chatarra! Eso es... Vámonos. Como quieras. No hay nada. Vaya, ¿de verdad llegaste aquí en una vagoneta? Sí, así es. Guay, cómo me gustaría montar ahí. ¿Me das una bala? Niño, a mendigar a otra parte. Ahora tengo que irme, si no me van a zurrar. Pues vete. Te guío hasta allí por una bala. Qué pisa el niño, que no. Y tú eres muy codicioso. Que te meto, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Bueno. ¿Uy? ¿Consiguió una bala? ¿Estás muerto? ¿Puedo robarte? No, vale. Yo pregunto. A ver, que las personas aquí sueltan las balas. Puedo saltar. Joder, tío.
seguro que no es por aquí. Pero... se hacía, vale. Es el cagadero. What? Acércate. Tú eres Artión, ¿verdad? No. Siéntate. Venga, va. Todos me llaman Bourbon. Bourbon. Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi AK cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. No he dicho nada. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Muy bien, esperaré, pero date prisa. Me iba a ir sin hacer eso. Vale, pues venga, va. ¿Me siento? ¿Me siento? ¿Te hablo? No sé, ahora. ¿Estás listo? Sí, venga. Quedarse en esta sentina es absurdo. Me mira una cosa. A lo mejor esto me está fastidiando. Esto es que no sé. La gama. Opciones. Es decir, conte. No se ha guardado. Ahora. Reiniciarse. Bueno, la pasa. Es una putada que no esté la sincronización vertical, pero bueno. ¿Quién me manda a mí a juntarme con esto? Perdidos. Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. Pues vale. Bien, somos libres. Ahora abre los ojos, el paseo en vagoneta ha terminado. Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros, pero si cuidamos al uno del otro, llegaremos a nuestro destino. Ahora te mato. Vale, no. Cuando lleguemos te mato. Ah, es solo un merodeador. No suelen atacar a los grupos, pero si viajas solo, vigila tu espalda. ¿Eso es una amenaza? No, vale.
pobrecito, que se asusta con nada. Pero espérate. Esos ruidos deben de provenir del suelo o quizás sea el viento. He oído historias sobre conductos que cantan. Dicen que si escuchas bien puedes oír las voces de los muertos. ¡Qué tontería! Hombre, las voces de los muertos, pues sí, un poquito, ¿no? Es decir, están muertos. Me gustaría ir por aquí. ¿O no? No, paso. Una rata, mátala. Hostia, otra. Dos, tres, cuatro. Vale, no. Ya vamos a dejar un poco de tontería, ¿sabes? Parece un pene. Pues gracias. Ah, mira, revólver. Mierda, caravaneros. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho. Los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. ¡Ja! Abre bien los ojos. No nos dejarán pasar sin más. A ver, hay que matarlos. Un sistema de alarma, anticuado pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Vale, no era broma. Mira dónde pisas, un simple crujido revelaría tu presencia. ¿Puedo ponerme la máscara? No. Quédate el cuchillo como trofeo. Te han hecho fuertes tras las barricadas. Mierda, tendremos que acercarnos. ¿Puedes encargarte de la patrulla? No, pues no sé. No veo nada. Voy a subirle la gama, tío, es que se supone que voy a tener que... Buah. Se lo podría subir todo eso. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Todo parece tranquilo. Hola. Ataco. Estamos perdiendo, ¿cómo hombres? Me curo. Ese cabrón ha matado a uno de los nuestros. Cuando quieres atacar. Cago en...
diría que se ha enfadado un poco. ¡Mierda! ¡Estamos sufriendo bajas! O sea, ¿qué es? Todo es mío. Joder. Vale. La cruenta pelea con los bandidos había terminado. Esperaba enfrentarme a mutantes y monstruos, pero ¿cuántos compañeros humanos más intentarían matarme antes de llegar a Polis? Muchos, muchos. El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me... Juntos lo conseguiremos, pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. Qué pesado con no hacerse el héroe, ¿eh? Si me hubiese caído, ¿qué hubiese pasado? ¡Las antigas, rápido! Uy, me queda poco. ¡Vamos, aquí estoy, botas! Me queda poca munición, eh. Chao.
usar el dinero. Mira que es feo, chaval. Vale, se han marchado. Podemos irnos. Corre, que vienen los bichitos. ¿Cómo se curará? Escalera, qué casualidad. Tiene toda la pinta de ser una trampa. A la mierda, vamos. Ajá. Venga, va, vamos, más rápido. Wow. Ahí está. Completado. La estación del mercado no quedaba muy lejos, pero Bourbon me avisó de que tendríamos que atravesar las catacumbas perdidas. Amable, te avisa cuando ya no, ya es demasiado tarde de volver. Maldita sea, por si no tuviéramos bastante con los Nosalis, ahora estamos atrapados en un puto cementerio. Artyom, busca los cuerpos, yo veré cómo podemos salir de aquí. Vale, no te preocupes. Coño. Y darte una nueva mano de pintura. Oh, la gran puerta. Te oigo. Ay, ¿ya se puede quitar la máscara? Me estás llamando. Me avisa. Sí, mi señora. Te oigo. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Ah, sí. Ahora soy feliz. Tus canciones me llenan de dicha. Canta. Canta solo. Me ha pasado. Artyom, ¿has oído las canciones? No.
No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Pues hala. Sí. ¿Sabes? Eres más duro de lo que parece. Venga, sigamos. Falta poco para llegar al mercado. Sería una pena que nos devoraran ahora. Yep. Perfecto. ¿Cómo vuelvo? ¿Esto qué es? ¿Como un revólver? A ver. Ya no puedo hacer nada, así que... Así que sí. ¿Tengo munición? Sí, tengo. Un poquito. Joder, el pavo se va sin mí, ¿sabes? Y aquí está el mercado. Tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar. Yo me he caído. ¿Me ayuda a subir? Eso me pasa por no mirar el suelo. ¿Cómo coño subo? Una escalera. Vale, parece que puedo tocarlo. Ayúdame, compañero. ¿Qué hago? Me mato. Ahí había munición, eso quiere decir que aquí se puede venir. Se puede venir, se puede también salir. La pregunta es: ¿dónde? Ajá. Los habéis traído arrastras con vosotros. ¡Salid, Semión! ¡Arranca el tren! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Artyom, aguarda! ¡Estamos de suerte! Thank you.
Claro que sí, hombre. ¡Vosotros! ¡Dejaos ver! Haz lo que dice. Estos tipos no se andan con bromas. No doy crédito a mis ojos. Bourbon, viejo amigo, eres tú. ¿Y yo que había perdido la esperanza de volver a verte? ¡Simon! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Maldita sea! ¡Menuda cagada! ¿Por qué? ¡Eh, hey, Mikhailovich! ¡Qué coincidencia! Venía a haceros una visita. ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la vajilla de porcelana! ¡Bourbon ha venido a vernos! ¡No vayas a escaparte, Bourbon! ¡Tenemos un trabajito pendiente! ¡Después estaremos contigo! ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? Sí, sí. ¿Seguro? Yo puedo ayudarte a recordar. ¿Me explico? Perfectamente. Venga, va, dame mi acá. Jamás había visto un mercado así. Podías encontrar de todo. Pero Bourbon debía dinero a los centinelas de Hansa y tenía prisa por marcharse. ¡Enfundad las armas! ¡Ahora! ¿Quiénes sois? ¡Salid donde os pueda ver! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No me jodas! ¡Es Bourbon! ¡Muchachos! ¡Será mejor registrarlos! Dime, viejo borracho, ¿qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe. Seguro que podemos entendernos. Por supuesto. Charlemos un rato. Y vosotros, vigilad a este. Pues nada. ¡No te muevas! ¿Y si me muevo? Estate quieto, te lo digo a ti. Qué pasada. Tío, qué bonita arma, ¿no? Tiene que reventar, que flipas. Estoy totalmente quieto. No te preocupes. Pero vamos. Súper quieto. Vale, pueden pasar. Bienvenidos al mercado. Movamos el culo. A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. Cuidado con el tonito. Bueno, la verdad es que no quiero disfrutar. Estamos en un aprieto. No puedo pagar a los del valor. Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida. Cuando lo vi hace años, no, como eres tú, le debe dinero. En su interior, algunos se quieren. No, yo, mira este niño. Genial. No podemos ir a Hansa. Escucha, ten unos cartuchos y consigue un par de filtros, ¿de acuerdo? Tengo una idea. Yo tengo que ir a ver a alguien. Podemos quedar en el bar. Si no, ya te encontraré en otra parte. Modo 15. Venga, ahora vete. Tienes unos 5 minutos. Si alguien me recibe, respuesta. Está loca por mí, te lo digo. Aquí en Moscú. Estación subterránea del mercado. En San Petersburgo debería haber supervivientes. El jefe está ocupado. Vuelve más tarde. Si echamos un trago. ¿Qué es eso? ¿Otra vez el día del conductor? Aquí no tienes nada que hacer. La salida está cerrada. Circula. A ver, ¿dónde están los filtros? Pero esto parece que mira. Un coche. Hay un largo túnel. Eso puede ser filtros. Asegúrate de contar hasta 5. Los solitarios han desaparecido. Trato hecho. Trato hecho. Da igual. Ah, ¿no? Comprar un par de filtros. El día siguiente, alguien que haya oído lo agarrar, seguro que es. ¿Qué pasa? Nada. El pasaje solo es accesible para los residentes y los trabajadores de la zona. Si te fijas en el... ¡Vendo! ¡Compro! En solo un instante te quedas paralizado y empiezas a creer que tienes tu vendo puertas abiertas. Ya tarde. De nada. Gracias. Mamá, compramos una lata. Pero han ilegalizado los estupes. Si pillan a un comerciante vendiéndolos, le confiscan el material y lo echan de la estación. Además, dice Alex que la venta no quería destruirse. Es demasiado cuando se dieron cuenta de lo que había pasado. Bien, he llegado a un acuerdo con un tipo. Es un cabrón avaricioso, pero no podemos hacer nada. Vamos allá.
Creo que ya conoces el camino. ¿Qué conozco el camino de qué? Si alguien me recibe, responda. Aquí en Moscú, estación subterránea del mercado. ¿Bourbon? Como si no lo supieras. Aquí la tierra. Afloja la pasta y sal. Es una emergencia. Ya le pagué a Mike. ¿En qué galaxia estamos? Pero no a mí. La Vía Láctea. Aunque claro, si no quieres pasar... Mierda. Es un placer hacer negocios contigo. Vale, vale. Era broma. Me tiene que enseñar a negociar. La barrera se va a abrir. ¿Seguro, comandante? A vuestros puestos. Aquí hemos... Mierda. ¿Cómo odio esto? Aquí el metro de Moscú cambia. ¿Me recibe alguien? Responda, por favor. Sí, alguien me recibe. Bueno, todo parece tranquilo. Parece despejado. Pues venga, va. Buena suerte, muchachos. Voy yo. Tan difícil. Es que de verdad, es privilegio. Cuando salimos a lo que quedaba. Vamos a poner trabajo. Venga, tú primero. Ahora abre bien los ojos. Y aquí tenemos a un simpático ciudadano. Stalkers. Esos chiflados salen a la superficie casi cada día en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados, como si fueran muñecos de nieve con harapos. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los filtros ni la munición. ¿Qué tenemos aquí? Seguro que nos viene bien. Más munición, estupendo. Gracias, amigo. Dame algo a mí. ¿Listo? Vamos. ¿Qué, tío? ¿Vamos? Ups. No, no pasa nada. Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca. Después nos separaremos y te daré mi AK, como te prometí. Pues vale. Si no te pego un disparo. No sé. Escóndete, chico. No salgas. Si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. Hay quien las llama demonios. Yo las llamo putas. Putos demonios. Esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom. Esto sí que es tener mala suerte. ¿Por qué? Tendrás que dar un rodeo, Artyom. No pises los charcos. Te contaminarás de radiación y de esa mierda. ¿Ves ese edificio con portón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estación seca. Te espero en el edificio. Hay un escondrijo para comandos en el piso de arriba. Ve rápido y nunca comas la nieve amarilla. Sabía yo que tenía que ir por aquí. Es que de verdad.
Voy a tener que luchar, ¿verdad? Me ha dado. No me lo esperaba. Vamos a recargar. El muerto, el cabrón. Vaya por Dios. No, no. Ah, me he cegado.
Pues nada. Que no te saqueo. Este momento. Ups. Le he dado un golpecito. No sé por dónde pasar. Vaya. ¿Matarlo? No creo, ¿no? Bueno. Parece que sí que tengo que matarlo. A probar. No viene, ¿no? ¡Hala! Paro. Vale, por aquí, por aquí, por aquí.
Pues ya está. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. A ver cuando vea. Ahí está. Pues aquí lo paro. Nos vemos en otro directo. Adiós.